I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world, to find that special day. Mónica, dejaste de crear universos y el flujo del megaverso se detuvo. ¿Pasó algo? ¿Eh? Mónica, ¿estás bien? ¿Por qué estás llorando? Dime algo, muerte. Yo estoy haciendo lo correcto con crear vida en este megaverso. ¿A qué viene esa pregunta tan extraña? ¿Te sucedió algo durante mi ausencia? Tú no dirías algo así. Y por supuesto que estás haciendo lo correcto con crear vida. Donde hay vida, hay esperanzas y alegría. Pero para mí no hay nada de eso. No importa si creo vida o no. Yo siempre seré una anomalía que debió morir. Jamás podré compensar mis errores que hice. Les hice demasiado daño a mis amigas. Y todo para que un amor imposible que jamás me correspondió. Qué tonta fui. El ex tenía razón sobre mí. No importa cuánta vida yo crea. Nunca cambiaré lo que soy. Un monstruo. El ex. Ok, no entiendo qué fue lo que te sucedió mientras no estuve, y no me importa. Pero, escucha lo que te diré ahora. Puede que tú hayas cometido ciertas atrocidades en contra de tus amigas, pero eso no quiere decir que seas un monstruo. Contéstame esto. ¿Luego de haber borrado todo, te arrepentiste de tus acciones? Por supuesto que me arrepentí. Traté de revivir a mis amigas y el entorno a través de sus archivos, pero por alguna razón ya no estaban sus archivos. Habían sido borrados. Lo cual me pareció extraño porque yo no recuerdo haberlos borrado. Solo borré las skins y nada más. Pero aún así, creo que fue mi culpa. Nunca debí jugar a ser una todopoderosa con tomar el control de todo mi entorno. Mónica, deja de decir tonterías. No estás pensando con claridad. Estás perdida en tu propia oscuridad y solo te hundes más en ella. Sé que cometiste errores y te duele lo que le hiciste a tus amigas. Pero debes superarlo. Lo que está perdido para siempre, no se recupera. Pero mira lo que aún tienes y protégelo. Protege el megaverso y sigue con lo que estás haciendo. Tus amigas no querrían verte acabada. Ellas te querrían verte seguir adelante y reparar el daño. Y lo mínimo que puedes hacer es lo que estás haciendo ahora mismo con crear vida. Vamos, Mónica. Pero, ¿y si no lo logro? ¿Y si no tengo la fuerza suficiente como para mantener todo esto? No lo harás. Tengo fe en que podrás hacer lo correcto. Lo único que tienes que hacer, es tener fe y creer en ti misma. ¿Puedes hacerlo? Está bien. Me voy a esforzar mejor. Muchas gracias por la motivación. Creo que lo necesitaba. Ay, por favor, no me lo agradezcas. Solo quería levantarte el ánimo para que termines lo que iniciaste y no te quedes llorando como una niñita. Así que, por favor, empieza a crear otro universo. Creo que sigue el universo 4, no es así. Nunca perderás esa actitud de ser neutral, ¿verdad? Bueno, no me sorprende. Después de todo, eres la muerte, y sí, sigue el universo 4, y tengo planeado algo especial para este universo, y por supuesto, estarán las personajes de Equestria Hills, pero también lejos de ese mundo, estará un mundo cúbico que ha estado pasado de moda en estos últimos años, Minecraft. Pero aun así, me siento cansada como para crearlo. Merezco un descanso. Y dime, muerte, ¿estás libre? ¿Libre? Donde haya alguien que deba descansar eternamente, yo estaré ahí. Pero creo que puedo quedarme un rato más. ¿Realmente necesitas de mi compañía? Así que se podría decir que sí lo estoy. ¿Por qué la pregunta? Jeje. Bueno, me preguntaba si tendrías una cita conmigo, pero ojo, solo es una cita porque te considero hasta el momento como un buen amigo para mí. ¿Te parece bien? Una cita de amigos. Vaya. No pensé que tú me considerarías como un amigo. Supongo que sí, acepto la cita. Pero, ¿sabes que eso significa que nosotros debemos salirnos de nuestro deber e ir a un universo tuyo para tener esa supuesta cita? Lo sé, pero tranquilo, nadie nos va a molestar y ni se enterarán que yo soy la creadora de todo, y tú la muerte. Buscaremos un lugar idóneo. Y creo que ya encontré el sitio. Bienvenidos sean. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Van a ordenar algo? Sí, hola. Quisiera un refrescante helado de chocolate y que tenga una cereza en la punta del helado. Yo solo quiero un café. Gracias. De acuerdo, en unos minutos se los traigo. Aunque a propósito, puedo ver a plena vista que ustedes hacen una buena pareja. Espera, no, ella y yo somos amigos, no somos, oh. Bueno, ya que se fue. ¿Escuchaste lo que dijo? Mónica, esa chica piensa que somos pareja. Y claramente no lo somos. Relájate, no seas tan amargado. Sí, tienes razón de que solo seamos amigos, pero quizás solo... Quizás solo deben conocerse todavía más. Jeje, disculpa muerte. Dijiste que debemos conocernos mejor, porque de ser así, tienes razón. ¿Qué? Yo no dije nada. Fue alguien más. Pero, ¿quién? Ese quién. Soy yo. Hola a los dos. Mi nombre es Kane. Es un gusto conocerlos.